Santa Rosa de Copán, esta hermosa ciudad colonial, denominada la Sultana de Occidente, es la más grande e importante del occidente hondureño y celebra la Feria Patronal de los Llanos del 1 al 30 de agosto. Tiene una extensión territorial de 296.70 kilómetros cuadrados. Su población supera los 60.000 habitantes y posee 17 aldeas y 67 caseríos. Posee gran movimiento comercial y una estratégica ubicación. Es el punto de reunión y tránsito de personas que viajan hacia las ruinas de Copán y a la ciudad de Gracias Lempira. También se conecta con otras ciudades importantes del país como San Pedro Sula y Ocotepeque, y con las fronteras El Poy, Honduras El Salvador, y Agua Caliente, Honduras Guatemala. Santa Rosa de Copán nació en 1705, merced a la visión de don Juan García de la Candelaria, capitán de la milicia española, en la cercana ciudad de Gracias. La historia señala que en algún momento dentro de sus expansiones militares, don Juan descubrió la zona de los Llanos o la Sabana, unas tierras ubicadas en un altiplano, cubiertas por un frondoso bosque de pino y regada por cristalinos riachuelos. Enamorado de la zona, don Juan compró las tierras a la Casa Real de Guatemala y montó una hacienda a la que denominó Santa Rosa de los Llanos. Gracias a la fertilidad de los suelos y a un clima bondadoso, el nuevo hacendado se dedicó al cultivo de los granos básicos y el tabaco, uno de los rubros más importantes de la época. Reciban el saludo cordial desde esta ciudad tranquila y señorial que se llama Santa Rosa de Copán. Yo digo, Santa Rosa es la cuna de la República, porque fue aquí en Santa Rosa de Copán donde en sesión especial del Congreso Nacional en tiempo de don Victoriano Castellanos, cuando se le dio el título o el nombre de ciudad de República a este país que se llama Honduras. Así que tiene un gran significado Santa Rosa de Copán. Pocos saben que Santa Rosa de Copán fue capital del estado de Honduras en varias ocasiones. En 1852, siendo presidente José Trinidad Cabañas, quien se trasladó a este sitio con sus tropas para defender las plantaciones, la fábrica y la producción de tabaco de los ejércitos invasores de Guatemala y El Salvador. En 1862, figuró como capital del estado para celebrar un acto solemne durante la administración del presidente Victoriano Castellanos Cortés, que era originario de la localidad. En ese año, Honduras dejaba de ser un estado y pasaba a llamarse República de Honduras. En 1863, Santa Rosa fue nuevamente sede del gobierno central y el 21 de febrero de 1868, el general José María Medina, mediante decreto, creó la primera condecoración hondureña, la denominada Orden de Santa Rosa y la Civilización de Honduras. El municipio de Santa Rosa de Copán fue fundado en el año de 1802 y fue conocido anteriormente como Los Llanos hasta 1802, cuando se le dio la categoría de municipio. En 1823 obtuvo el título de villa y el 12 de abril de 1843 el título de ciudad con el nombre de Santa Rosa. Santa Rosa de Copán ha continuado creciendo y es ahora el principal polo de desarrollo en el occidente del país, como un centro prestador de servicios de educación y salud. La ciudad asiste a un sinnúmero de pequeñas comunidades que la rodean. Gracias a ello, y sin perder su aire callado y colonial, la ciudad crece alejada de los problemas políticos y sociales que aquejan a otras grandes urbes del país. La tranquilidad que se respira en Santa Rosa de Copán es sin duda alguna una de sus principales características. Una tranquilidad que se mezcla suavemente con el honesto orgullo de los santarrosenses por su querido llano. Una caminata por la tarde-noche por las calles de la encantadora Santa Rosa de Copán no tiene precio. El primer sitio al que hay que ir es el Centro Histórico, declarado Monumento Nacional y Patrimonio Cultural de Honduras. Es el sitio donde converge la vida social y cultural de la ciudad colonial. Así se levanta elegante y blanca su iglesia catedral, desde la diócesis de Santa Rosa de Copán y casa de su patrona, Santa Rosa de Lima, donde se destaca un importante altar. El templo barroco, construido en 1803, es una especie de museo donde el visitante puede descubrir la historia religiosa de la ciudad, marcado por una década de imágenes, entre las que destaca un Cristo yacente, la venerada Virgen del Carmen, la Inmaculada Concepción y Santo Domingo Sabio, entre otras. Santa Rosa de Copán se encuentra en la zona más montañosa de Honduras, así que no es raro que la ciudad se encuentre entre colinas cargadas de bosques de pino.
Bravo Solares, Tabra, trabajaba ahí. Y usted vio los inicios de lo que era las comunicaciones entre Atahualpa, la voz de Occidente, la Sultana. Ah, sí. Usted vio que los inicios tenían gran audiencia en esos momentos. Radio Sultana y la voz de Occidente. Y con la tuya de mi Dios. El cine, ¿se recuerda al cine? Ah, sí. ¿Cómo era el cine? El Teatro Hispano, el que está al frente ahí, al frente de la iglesia. ¿Fue alguna vez? En la iglesia está, pues. ¿Usted alguna vez fue al cine? Sí. ¿Qué tal era el cine? Pues no era tan malo, vivíamos en estas películas. ¿Cuánto pagaba usted por ingresar al cine? Primero comenzaba pagando 10 centavos en la mañana. Ah, ok. Y en la tarde 15. ¿Y Leja Santa Lucía cuándo fue fundada? Entonces como 5 años que la fundaron. Ah, está aquí en el barrio Los Plancitos. Sí, Los Plancitos. ¿Usted es católico? Sí. ¿Pero va también allá a la catedral principal? Sí, vamos. Estaba aquí, era postreo aquí. La Loma Linda era Loma también. ¿Era Loma? Sí. O sea, la ciudad solo se centraba en el casco. Ahí donde está el colegio, ¿no? De Álvaro Contreras. ¿Era? Sí. ¿A qué vía ahí estaba el colegio Álvaro Contreras? Pues no está malo, está bonito. Pero en ese tiempo no había colegio ni nada. Ah, no, sí, era Loma todo eso. ¿Era Loma? Sí. ¿Era pequeña la ciudad entonces? Sí, era pequeña. ¿Pero usted siempre ha vivido aquí, en Los Plancitos? Sí, aquí nací. O sea que aquí era, no había casas hasta no. La mera. No había casas hasta la mera ciudad. No, ahí no había casas. Ahí simplemente del Duende para allá todo eso era portero, era Loma. ¿La carretera internacional estaba pavimentada? No. ¿Cómo era la carretera internacional? Cuéntenos. Pues así era carretera, pero no eran pavimentadas. De escuela en pavimentada. ¿Eran de tierra? Sí. ¿En qué año pavimentaron la carretera internacional? Eso sí, no fue al tanto. Patrocinio Río Sarmiento. ¿Cuántos años tiene, don Patrocinio? 84 años. 84 años. ¿Residente? Los Plancitos, Santa Lucía. Los Plancitos, Santa Lucía, Santa Rosa de Copán. Sí. Cuéntenos algo de la historia de Santa Rosa de Copán. Yo no tengo muy presente. Bien. Usted dijo que eran unos ranchitos aquí, ¿va? Sí. Cuéntenos. En frente de la iglesia. Eran ranchitos, después se convirtió en cementerio. ¿El cementerio en Santa Rosa? Sí. ¿A dónde estaba el cementerio? Ahí, donde es el parque hoy. ¿Ahí había cementerio? Sí, era cementerio. ¿Y el parque dónde estaba? El parque, no, eso sí no tengo presencia donde lo tenían. ¿Pero la iglesia siempre ha estado ahí? Sí. La iglesia de aquí. Cuando usted estaba a Cipote, ¿cómo era Santa Rosa cuando usted estaba a Cipote? Cuéntenos. Pues, poco conocimiento tengo, pero no estoy al tanto, pues, cómo era Santa Rosa. ¿Habían ranchitos? Sí. ¿Ya había municipalidad? Sí. ¿Las calles eran empedradas? Sí, las calles eran empedradas. Y allá al frente del parque, a donde hoy es la Cruz Roja, no es la Cruz Roja, donde es el... Que ahí era la policía vieja, ¿no? Uh-huh, sí. Ahí permaneció la policía bastante, que había unos como torres donde se visitaba la gente. Era la policía vieja. ¿Era la policía vieja? Sí. Ajá, ¿y qué le iba a decir? Hoy la pasaron al frente del parque. ¿Frente del parque? Sí. ¿Usted conoció algunos personajes de Santa Rosa de Copán? Sí, don Arturo Rendón. Uh-huh. Robles. Robles, no era Robles, era, ¿cómo se llama tú? ¿No recuerdas? Que trabajó bastante con el licenciado Alfredo Solares. ¿Alfredo Solares? Sí. Ajá, permítame un momentito.